William Golding, El Señor de las Moscas, es un ejercicio distópico en el que un grupo de estudiantes británicos queda varado en una isla desierta en donde, sin la supervisión de un adulto, poco a poco van dando rienda suelta a sus instintos más salvajes y creando un caos. Progresivamente el miedo se hace más patente a medida que aumentan los rumores de una bestia que habita en la isla. Aunque ninguno de los chicos mayores cree que esto sea posible, la idea los aterra igualmente. La novela de Golding nos invita a ver las cláusulas y las bondades de vivir en una civilización, y a la vez juega con la idea de la emanación de un dios que surge del miedo de los ahora habitantes de la isla desierta. Una perfecta excusa para reflexionar sobre los vectores protolegales descompuestos en esta historia, de la mano de la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una obra que nos lleva a las conductas humanas, a entender cómo nos relacionamos y el papel incluso que vamos jugando dentro de la sociedad. Me refiero al libro El Señor de las Moscas y para ello me acompaña la doctora Patricia Dávila. Doctora, bienvenida a Cultura al Derecho. Un placer tener el día de hoy aquí. ¿Cómo está, Diego? Muchas gracias por la invitación. A mí me da mucho gusto estar aquí y hablar un poco de este libro tan interesante. Este libro tan interesante que desde las primeras páginas a uno lo empieza a envolver. ¿Por qué eligió esta obra y qué fue lo que la trajo a platicar de la misma? Rápidamente le platico. Habla de las conductas. Yo no soy psicóloga ni nada que le parezca. Yo soy bióloga, pero es un libro que a mí me marcó. Yo este libro lo leí por primera vez, porque lo he leído varias veces, cuando yo estaba en la preparatoria. Yo tuve una maestra y ella nos ponía a leer, nos hacía que leyéramos diferentes obras y nos puso a leer esta obra. Y después la platicamos y la discutimos. Cristina Miller, nunca se me va a olvidar su nombre. Uh-huh. Y fue un libro que a mí me marcó porque en realidad usted encuentra en ella todo lo que somos nosotros en diferentes momentos, en un salón de clase, en un estadio de fútbol, en la política, en un país, esta estructura humana y cómo nos movemos y cómo necesitamos normas es importantísima. Y a mí me marcó el hecho de que se hable de unos niños ingleses, ¿no? Uh-huh. Con esta cosa del inglés como alguien con, ya sabe, esta usanza, todo, claro, todo muy ceremonioso, cuadrado, y que sean los niños ingleses los que escenifiquen todo esto. Creo que tiene muchos, muchos mensajes para todos nosotros, para jóvenes, viejos. Es un libro que no tiene, que es atemporal, ¿no? O sea, claro, no pasa de moda, tiene 67 años de escrito por William Golding y sigue siendo vigente. ¿Por qué lo veríamos como un libro vigente en la actualidad? Pues mire, habla de lo que somos los seres humanos, habla de esto que se da en todas las sociedades, de la lucha por los poderes. Uh-huh. Se habla de que hay diferentes personajes, el personaje tímido, un poco introvertido, que acomplejado porque, claro, es gordito, ¿no? Uh-huh. El otro personaje, Simón, este personaje muy analítico, como el pensante, el que ve cosas que los demás no ven y que piensa, los líderes, la pelea entre los líderes, los que lo siguen, ¿no? Los que tienen claridad de lo que es importante, cuidar la hoguera, que siempre esté este fuego para que los barcos lo puedan ver, pero los otros que ante la falta de una normativa, de un reglas que sigan, pues, empiezan a tener una transformación y acaban siendo unos verdaderos salvajes, ¿no? Mm. Y eso usted lo ve en todos lados. O sea, yo soy maestra desde hace 35 años
y yo en un salón de clases, después de bueno, presencial, sí. Después de varias sesiones, inmediatamente uno empieza a identificar, este es de los líderes. Claro. Este muchacho le interesa. A este muchacho, a esta chica no le interesa esto, ¿no? Está aquí y se está aburriendo, ¿no? Estos son los relajientos, ¿no? O sea, usted empieza a identificar estos diferentes personajes que tenemos en la vida, que tenemos en las familias, que tenemos en todos lados, ¿no? Ahora, qué interesante esta figura de cada uno de los personajes que nos va marcando dentro de la sociedad y cómo relacionarnos con ellos, ¿no? Sí. Porque además, de pronto recuerdo en esta figura de los buenos, si en la vida somos buenos o malos por la propia naturaleza, quizá pensando en las elecciones en Estados Unidos, cuando se votó por Donald Trump, decían, hay alguna parte dentro de cada ser humano de esta necesidad de incluso de discriminar, sí. de reflexionar, que no lo hace público, pero cuando estaba ahí frente a la boleta, está ahí presente, ¿no? Exacto. ¿Somos buenos o malos por naturaleza? ¿Qué nos va construyendo en este mundo, ¿no? Yo creo que todos... Que todos somos ambivalentes, eso es lo que yo creo, y vuelvo a insistir, no soy psicóloga, pero yo creo que una parte importante, la educación, nos va modulando, ¿no? Todos tenemos, yo creo que una parte muy buena, que queremos ser mejores, que queremos ayudar, pero bajo ciertas condiciones nos sale un poco el salvaje, ¿no? Uh-huh. Cuando dañan a un ser querido, por ejemplo, ¿no? Claro. O cuando uno se encuentra en riesgo, en uh-huh. peligro, uno mismo, ¿no? Uno puede sacar la parte fea. Y claro. yo creo que todos hemos alguna vez perdido el control. No creo que yo sea la única que lo haya pasado. Pero yo, a mí me parece que una parte muy importante, yo diría dos elementos. Uno es la educación. La educación ayuda mucho. Y me refiero a la educación en familia, o sea, los valores, pero también me refiero el estudiar, el leer, el compartir con diferentes compañeros. Esa es una parte importante. Y otra son las normas, las reglas. O sea, una sociedad no puede vivir sin reglas. Tiene que tener reglas y las tenemos que seguir. Y creo que eso es lo que hace esta homeostasis que nos permite convivir. Porque si vamos a estar en que cada quien hace lo que quiere y rompe lo que quiere y destruye o impone lo que quiere, pues no podemos trabajar. Y estoy aquí en la Facultad de Derecho y yo creo que por eso lo puedo decir abiertamente, sí. pues esto es, tenemos que trabajar de esa manera los seres vivos, ¿no? Claro, en esta formación que usted dice, y además parecería, esta pregunta dice, no soy psicóloga, pero soy bióloga, en esta biología, ¿hay un contexto biológico o para actuar de esta manera? ¿O sería este contexto social el que nos va orillando o las condiciones o todo va encaminado? Es todo. Mire, en nosotros los biólogos hablamos claramente siempre del depredador, ¿no? Uh-huh. Pero el depredador, el que se come a otro organismo, o lo ataca, lo mata y se lo come, es normal, o sea, lo hacen por supervivencia, porque necesitan alimentarse, ¿no? Pero en términos generales, pues los animales no matan por matar, ¿no? Es una cosa de supervivencia. Pero también los animales son muy sociables, o sea, muchos de ellos son extremadamente sociales, ¿no? Y tienen reglas del juego muy claras, porque claro. también los animales necesitan las manadas, siempre hay un líder, sí, ¿no? Sí, sí. Y los chiquitos siguen a los grandotes. Es decir, esto de la etología, de cómo nos comportamos, pues es de los seres vivos, ¿no? Yo le puedo decir que con las plantas de alguna manera también tienen sistemas de ese estilo, ¿no? Muy diferente porque no es psicológico el asunto, es más bien químico el asunto, pero también hay ese tipo de cosas. Entonces, los seres vivos necesitamos esta armonía para poder para poder convivir, digo yo. Uh-huh. Oye, qué interesante esta parte que menciona, pensar en esta figura de los seres vivos, las propias abejas, incluso la relación que tienen todos estos seres vivos. Y quizá me gustaría hacer esta pregunta ya regresando a esta parte de la biología, uh-huh. la relación entre el derecho y la biología, porque es importante que leamos cada uno y nos leamos desde esta parte, ¿no? Importantísimo. Yo estudié biología en el Cretácico temprano, es decir, hace muchos años, y yo lo estudié todavía cuando esta comunión entre diferentes disciplinas era muy difícil, ¿no? O sea, éramos totalmente cuadrados.
Pero bueno, pasan los años y uno empieza a trabajar con diferentes compañeros. Y hoy por hoy, o sea, el trabajo de los biólogos con los juristas, con la gente que sabe de todas las leyes relacionadas, por ejemplo, cambio climático, contaminación, todo lo que tiene que ver con áreas naturales protegidas, todo esto ya no se puede separar. Claro. Como tampoco se puede separar la parte de los sociólogos, ¿no? O sea, la gente, nosotros trabajamos con animales y plantas, pero las animales y las plantas están con la gente también, claro, ¿no? Y son parte de los sistemas. Entonces, por eso necesitamos trabajar juntos todos. Y es otro tipo de arreglo. Sí, y este programa nos permite tener este diálogo tan maravilloso. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre este libro maravilloso, El Señor de las Moscas, con la doctora Patricia Dávila. Doctora, ya nos hablamos un poco del contexto de la obra, platicamos también de cada uno de los personajes y el rol que juega cada uno dentro de la sociedad. Y también con las especies, ¿no? O sea, cada uno va jugando un papel distinto. ¿Por qué es importante estos juegos que se van construyendo dentro de la sociedad? Es decir, no tener esta monotonía, pensar que todos tendríamos que actuar de cierta manera, sino la interacción que vamos teniendo con las diversas personalidades, los diversos papeles, que al final cada uno juega un papel importante. No podríamos decir que este es más importante. Los dos líderes eran los personajes principales dentro de la obra, sino cada uno va ocupando un papel distinto. ¿Cómo los vería usted en ese sentido? Es otra vez la vida, Diego. O sea, en nuestro entorno, en donde usted trabaja, en donde usted vive, cada quien juega un papel importante en las familias, ¿no? Uh-huh. Y todos tienen su papel particular, ¿no? Y el chiste es cómo embona eso. Usted tiene toda la razón, estoy de acuerdo en decir, no hay uno más importante que otro, ¿no? Uh-huh. Sino necesitamos a todos haciendo su papel, ¿no? A mí me parece que este libro, que tiene varios personajes, yo podría decir que todos juegan un papel muy importante. Si ya me pregunta cuál es mi preferido, pues yo se lo puedo decir. ¿Cuál es su preferido? Para mí el personaje interesantísimo es Simon. Sí, Simón, sí. Porque es ese personaje que cuestiona todo, uh-huh, ¿no? O sea, que no, esta idea de la bestia, ¿no? Esta bestia, esta cosa que el ser humano siempre busca, no siempre, pero que siempre le tenemos miedo a algo, ¿no? O sea, si no te portas bien, viene el coco. Estas cosas que siempre tenemos del miedo. Simón siempre, cuando aparece, que aparece muy pronto esto de la bestia, que no es más que un paracaidista que llega y llega muerto o se mata ahí, y ellos pues ven algo que cae y es ese miedo y se acercan, pero nunca se acercan bien a verlo, hasta que Simón es el que va y se da cuenta que es pues es el paracaidista, pero en realidad lo que él hace siempre cuestionarse, ¿no? O sea, cuando ellos dicen que la hoguera no es importante, Simón sigue pensando que es fundamental tener la hoguera prendida porque es la manera de que va a llegar el barco y los puede salvar, ¿no? Simón es el que piensa y organiza los resguardos. O sea, los chicos no piensan que necesitan resguardos porque hay mal clima de vez en cuando, hay calor, hay frío, ¿no? Hay bichos, entonces se tienen que resguardar. Entonces él organiza muchas de estas cosas, ¿no? Entonces a mí me parece un personaje central que es como la conciencia, ¿no? Es sí, que todos es como la mamá, ¿no? Cuando por muchos años, cuando estamos jóvenes, que uno dice, ay, esto es así, y la mamá dice, no, a ver, espérate, piénsalo, esto no, claro, es así, porque tienes que pensar. Entonces, eso es lo que pasa, pero los personajes pues son los de poder, es el tímido, Piggy, el gordito, juega un papel muy importante, claro, muy importante, ¿no? Porque es leal,
los lentes significan la hoguera, porque uh-huh. es con lo que prenden la hoguera, ¿no? Y después, bueno, pues estos muchachos con mucha fuerza, agresivos, como Ralph y Jack, ¿no? Sobre todo Jack. Uh-huh. Y cómo Jack acaba fragmentando, saliéndose, toma el caracol, que era ese símbolo del poder, y cómo él empieza a pues se cambian, dejan la vestimenta inglesa y construyen lanzas y taparrabos, y empiezan a tener esta cosa muy salvaje, ¿no? De matar a los cerdos, pero ya no nada más por comer, sino por el gusto de matar y de todo lo que significa la sangre, ¿no? Y cómo hay gente como Ralph que se hace un lado en realidad, pero como el que los cuestiona y les dice tranquilos, no puede ser, es Simón, ¿no? Okay. Y pues lo acaban matando. Lo acaban matando con lanzas a él porque no está de acuerdo y porque él trata de decirles que esa bestia, él trata de explicarle lo que realmente está pasando, pero nunca lo dejan. Sí, matar esta conciencia, ¿no? Esta voz interna que a veces tenemos y que no la queremos escuchar. Exactamente. Y que a veces hasta nos dice cómo comportarnos, qué hacer. Yo a veces digo, escuchar esta voz interior a veces nos lleva a tomar las mejores decisiones. Exactamente. Y existe esta figura del miedo, ¿no? El miedo y en la vida, el miedo que nos lleva a la violencia o el miedo que nos inhibe para hacer acciones, ¿no? ¿Cómo ve este papel? Eso es lo que pasa. O sea, yo decía, y lo digo con todo respeto, algunas religiones juegan ese papel, ¿no? Uh-huh. Y si no te portas bien, no te vas a ir acá. Y si no haces eso, te es pecado, ¿no? Y entonces empiezan a jugar con el miedo. Y bueno, hay gente que con el miedo se cohíbe y se cierra y no le ayuda a avanzar, a seguir, a estudiar, a crecer, porque tienen miedo, ¿no? Digo, lo que estamos pasando de la pandemia, todos vivimos miedo. Algunos más que otros. Yo confieso que yo tuve un miedo espantoso porque claro. Yo veía, claro, los números y decía, híjole, se están muriendo muchos. Y de esos, pues la mayoría tienen más de 60 años y yo tengo 66. O sea, soy lo vi muy cerca. Uh-huh. Y no fui la única. Tuvimos mucho miedo y hay gente que ha tenido repercusiones psicológicas, sí, claro, importantísimas. No quiero decir que yo no, pero hay muchos problemas, los niños confinados. Uh-huh. O sea, pero el miedo es una cosa muy fea. Sí. Yo no sé si usted ha estado en algún momento de riesgo en su vida, de miedo, en algún accidente o algo. Pues es muy feo. El miedo es muy feo. O el sentir a alguien que que está en riesgo, alguien que usted quiere, es una cosa muy fea. ¿Qué valores rescataríamos de esta obra, los más importantes que usted le lleguen a la mente? Yo creo que un valor muy importante es la moral. Yo creo que la moral entendida como un valor intrínseco del ser humano que nunca debemos de perder, que nos lleva a respetar a nuestros congéneres, ¿no? Que nos lleva a, usted lo acaba de decir, a escuchar. Una de las cosas que aprendemos los seres humanos y que los jóvenes les cuesta trabajo, y yo fui joven e hice lo mismo, no los estoy criticando, es que no escuchamos a veces. Nosotros sentimos que tenemos, los jóvenes sienten que conocen todo y saben todo, y no, nadie sabe todo, nadie, absolutamente nada. Y la experiencia ayuda, ¿no? Y entonces oír a alguien con experiencia es importante, escuchar es muy importante, ¿no? Todos tenemos que escuchar. Eso es esa parte moral. La otra es, evidentemente, tiene que ver con el respeto también, el respeto. A que si uno es gordito y el otro es flaquito y el otro tiene lentes y eso, pues no importa, güerito, morenito, o sea, eso no importa, ¿no? Es ese respeto que tenemos que tener, ¿no? Y a mí me parece que la otra parte importante, o sea, en uh-huh. general, vuelvo a insistir en las normas, en las reglas. O sea, no podemos vivir sin reglas. Claro. Tenemos reglas en nuestra familia, entre los amigos, en donde usted quiera, hay reglas. No hay una constitución, pues, uh-huh. pero hay reglas. Unas reglas tácitas que tenemos que seguir. Y yo creo que importantemente el libro nos dice, cuando se rompe eso, cuando no hay reglas, cuando no hay respeto, cuando no hay moral, pues pasamos a esto, de los niños perfectamente alineados ingleses, al salvajismo y al asesinato,
Y a eso llegamos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Cultura del Derecho en esta interesante plática. Voz del Alebrije. Y Ernesta, la neta. Alebrije, dime tres cosas que te llevarías a una isla desierta si no pudieras regresar nunca jamás a la civilización. Ay, no se me había ocurrido nunca jamás esa pregunta. Un cuchillo, un pedernal y unos lentes. ¿Unos lentes? ¿Y eso para qué? Pues mira, aparte de que soy totalmente miope, si llegara a perder el pedernal, con esos podría hacer fuego. ¿Y tú, neta? Un cuchillo, un pedernal y un filtro de agua. Ah, mira, tú sí eres previsora. Oye, ¿crees que les hubiera ido mejor a los niños del Señor de las Moscas con esto? No, se hubieran matado más rápido. La voz del Alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de este libro maravilloso, El Señor de las Moscas, con la doctora Patricia Dávila, en donde ya hemos platicado del contexto social, de los personajes, de la parte interna, de los valores, del miedo. En fin, hemos tocado varios elementos importantes. En la actualidad, si la quisiéramos trasladar, ya nos platicaba sobre la pandemia, ¿no? Y quiero retomar esta parte. En la actualidad, en el México contemporáneo, ¿por qué es importante que la leamos e invitarlos incluso a que lean esta obra? Ah, yo sin ninguna duda, yo invitaría sobre todo a los jóvenes a leerla. Yo dije al principio que es atemporal, porque nos marca mucho lo que es el ser humano. No importa si es inglés, es francés, es mexicano, es noruego, no importa. Los seres humanos somos entes sociales, ¿no? Y todos jugamos un papel importante. No hay uno más importante que otro, pero tenemos reglas del juego y siempre la naturaleza, la vida, siempre busca la homeostasis, el balance. Cuando usted estudia cuestiones de ecosistemas, siempre se habla del balance, ¿no? Entre los diferentes componentes. Y se habla de algo que es muy importante, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un concepto biológico que se ha extendido a todo. Es este efecto de la liga, ¿no? Yo le jalo y le jalo y vuelve a su estado natural. Pero si yo le jalo demasiado, lo rompo. Claro. Y la liga se rompe. Pues eso pasa en cualquier sociedad. Nosotros tenemos que vivir acorde a reglas, tenemos que convivir, tenemos que respetar, podemos discernir. Claro. Eso no quiere decir que usted y yo siempre tengamos que estar de acuerdo. Pero el que no estemos de acuerdo no quiere decir que nos matemos, ¿verdad? O claro, que nos peguemos. O sea, tenemos que respetar. Y tenemos que siempre llegar a acuerdos, ¿no? Por eso es tan importante en la UNAM estos grupos, que todo lo arreglamos colegiadamente. Uh-huh. Porque es una manera de llegar a acuerdos de consenso. No siempre son de mayoría, sino de consenso, ¿no? Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Y lo hace uno en la escuela, en la familia, con los amigos. Otra vez, se repite en el salón de clases, sí, en todos lados. ¿Algún mensaje o reflexión que le quiera mandar a nuestro público, doctor? Yo los invito a leer el libro y sobre todo los invito a entender que la única manera que esto, que el ser humano, que nosotros vamos a seguir como especie, es trabajando en equipo. Trabajando en equipo, respetándonos, escuchándonos, no imponiendo. Imponer nunca es una buena noticia, sino hablando y llegando a consensos. Y sobre todo, esta idea de escuchar. Escuchar es muy importante. Y hay que escuchar al que tiene más experiencia, pero también al que tiene muchas dudas. Las dudas se valen. Y yo creo que eso es este libro para mí es una lección de vida. Doctor, ha sido verdaderamente un placer tener el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Estoy para servirles y muchas gracias por la invitación. Al contrario, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión.